Hello. Good evening. Buenas noches. Vamos a esperar un momento, unos 3 o 4 minutos en lo que se incluyen los demás para poder iniciar, ¿ok? Sean bienvenidos. Y en un momento iniciamos. Ok, bien, entonces vamos a iniciar. Ya se nos pasaron 4 minutos. Bueno, les decía a todos bienvenidos y pues vamos a seguir trabajando, bueno, seguir revisando la unidad número 2. Sí, solo pudimos ver dos lecciones en la tutoría pasada. Así que vamos a ir a. Vamos a tratar de terminar la unidad número 2 este día y así quedarnos ya para el viernes la número 3. Y bueno, vamos a seguir entonces. Y bueno, permítanme. Bien. No parking. No estacionarse es el nombre de la lección. Y bueno, acá tenemos un pequeño diálogo. Y bueno, la dirección dice, listen to the conversation. If you need help, use the student tools. Ok, y bueno, tenemos acá, recuerden que pueden cliquear acá para poder ir revisando lo que se va diciendo y pues. Oh no. What are you doing? I'm giving you a ticket. A ticket? How much is it?
It's $20. $20? But I'm a student. I don't have any money. Okay, and it says, oh no, ¿qué está haciendo? Le estoy poniendo un ticket, como una multa. A ticket, un ticket. ¿Cuánto cuesta? How much is it? It's $20. Son $25. Okay, $25. Pero soy un estudiante. No tengo mucho dinero. I don't have any money. Bueno, en este caso no tiene dinero. I don't have any. No tiene nada. I don't have any money. Y bien, tomando en cuenta esto, vamos a la parte de practice. Son un pocas las actividades en esta lección 3. Y bueno, ¿en dónde toma lugar esta conversación? Where does this conversation most likely take place? Y bueno, en una tienda, in a store, in a movie theater, en un cine, o on a street, en la calle, en una calle, o in a bank, en un banco. The best answer is on a street. Exactly. Street means calle. Street. Recuerden que street. Si va doble, ajá. Recuerden que si va doble E, se pronuncia como I, street. En este caso, ajá, street. Okay, and let's see. And that's correct. Number two. Why is the first speaker unhappy? ¿Por qué el primer hablante no está contento? ¿O no está feliz? He forgot his keys. Él olvidó sus llaves. He can't find his car. No puede encontrar su carro. He's late for school. Va tarde a la escuela. O he's getting a ticket. Está obteniendo una multa. He is getting a ticket. Getting a ticket. Okay. Está obteniendo una multa y sí, es correcto. That's correct. Number three. Okay. ¿Qué tendrá que hacer o qué necesitará hacer el primer hablante? Go to the police station. Ir a la estación de policía. Buy a new car, comprar un nuevo auto, pagar $25, pay $20, or find a police officer. Ajá. Pay $20. Pay $20. Okay, pay $20. Nice. Okay. Now, why doesn't the first speaker have a lot of money? ¿Por qué el primer hablante no tiene dinero? ¿Porque perdió su billetera? He lost his wallet. Or he lost his job. Él perdió su trabajo. Because he's a student. Es un estudiante. Or he bought a new car. O porque compró un auto nuevo. He is a student. A student. Uh-huh. He is a student, exactly. Okay, and number five, en esta parte, pues vamos, para completar esta parte, es necesario, bueno, si ustedes desean también, pueden utilizar la tool que está acá para desplegar y poder encontrar la respuesta. ¿Cómo así? Esta es una pregunta, y lo que tenemos que mencionar al cliquear Start es lo que le sigue según el diálogo. Por ejemplo, acá tenemos fine, how are you? O I'm giving you a ticket. O to the movie theater. Según el diálogo, ¿qué es lo que le sigue a esta pregunta? Uh-huh. I'm giving you a ticket. Uh-huh. I'm giving you a ticket. Exactly. So you have to click to start and start. Vamos a cliquear acá para poder grabar exactamente solo la respuesta, que sería I'm giving you a ticket.
De igual forma, the same here. How much is it? ¿Cuál es la oración que le precede a esa? It's $20. It's $20, exactly. Thank you. Son $25. Eso es lo que le precede. Entonces, eso es lo que vamos a cliquear en Start y vamos a grabar. Terminando acá, empezamos en la parte de Interact. Y acá recuerden que tiene que cliquear en cualquiera de las dos, de los dos personajes participantes del diálogo. Y al cliquear Start, tiene que grabar las partes que a él, en este caso él, le corresponde, ya sea al student o al police officer, ¿ok? Y luego de eso, terminamos en esta lección 3 y nos vamos a la lección número 4, que vamos a empezar a ver las respuestas cortas de el B. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Ahorita les comparto la diapositiva. Permítanme que está cargando. Ok, y en esta parte, pues vamos a ver algunos temas. Ok, así que. Vamos a ver acá. Ok, bueno, según las temas gramaticales que corresponden a esta lección, es el tema de las respuestas cortas del B y los nombres this, that, this, and those, ¿ok? Así que pues vamos a empezar a ver eso. Solo los voy a poner en silencio a todos, o si me hacen ahí el favor de... Ok. Thank you. Bien. Bueno, estuvimos viendo, si se recuerdan, estuvimos viendo permítame. Estuvimos viendo esto, cómo presentar a otras personas. ¿Se recuerdan cómo presentarnos a nosotros? ¿Yes? ¿Sí? ¿Se recuerdan el uso de los titles también? ¿Yes? Bueno, estuvimos viendo esa parte, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar entonces con la forma corta de el de las respuestas en el verb. Ok, creo que se recuerdan que estuvimos viendo en las primeras tutorías este tema del verbo ser o estar, que en inglés es be, ¿sí? Ok, vimos la forma afirmativa, la forma negativa también. Y pues vimos un poco acerca de la forma de pregunta, pero ahora vamos a ver otros, solo vamos a medio practicar eso. Y bueno, decíamos en su momento que para formar oraciones en las que utilizamos el verb be, primeramente, ¿qué es lo que utilizamos al principio de la pregunta? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué es lo primero que va en una oración cuando utilizamos el verb be? ¿Qué es lo primero que aparece? Uh-huh. ¿Pero cuando hacemos la pregunta o cuando respondemos? Cuando hacemos la pregunta. Ah, entonces, bueno, en este caso es el mismo verbo. Ya el sea verbo. Para, ¿no? En este caso, para primera persona o tercera persona. Uh-huh. Ok, ¿y cuál utilizamos en el caso de la tercera persona? En el caso de la tercera, podemos utilizar el he o el she. Ajá. Ah, bueno, pero... No, esos son los pronombres. Hablábamos del is. Exacto.
Ok, muy bien. Very good. Utilizamos el is. Thank you. No sé quién me ayudó, pero thank you. Enrique. Ok, Enrique, thank you. Ok, bien, entonces, así como lo dice Enrique, es exactamente lo que yo iba a decir. Y es que para la tercera persona, cuando hacemos una pregunta utilizando el verb be, primeramente utilizamos el verb be, que puede ser is para la tercera persona, am puede ser para la primera persona del singular, o sea, yo, y para los plurales también, como we and they. Entonces, en este caso utilizamos art, de igual forma en you. Ahora bien, luego de esto utilizamos pronombres. Por ejemplo, I, you, she, he, it, we or they. Que recuerden que estos desde she hasta they pueden ser cambiados por un nombre propio. Por ejemplo, yo puedo decir o puedo preguntar en este caso, ¿es María una juez? Entonces, acá ya no utilizo she, sino que utilizo María. O por ejemplo, si digo, ¿es Antonio un ladrón? Is y ya no utilizo el he, sino que sería is Antonio a thief. Así que podemos utilizar nombres propios. Recuerden eso, no siempre van a salir she o he, sino que puede ser un nombre de persona ya. Ahora bien, luego de eso, dependiendo si es singular, recuerden, esta es la primera persona del singular, esta es la segunda persona del singular, y esta es la tercera persona del singular, she, he, and it. Como es singular, lo que aparezca después irá en singular también. Por ejemplo, teacher, sick, bueno, en este caso es un adjetivo, judge, que este es un nombre, también div, que es un nombre, table, también que es un nombre. Si vemos cada uno de ellos donde aparece a, es porque está en singular. Entonces, para decir soy una maestra, aunque nosotros, eso sí, téngalo en cuenta, que nosotros en español no es necesario que digamos soy una maestra, solo digo soy maestra y omitimos el a, ¿verdad? Entonces, o en este caso, una. O por ejemplo, ¿es él un ladrón? En español nosotros omitimos el un y solo decimos ¿es el ladrón? O ¿él es ladrón? Entonces cambiamos esas partes, pero en inglés utiliza mucho, en este caso, el uso de la a, de a o an, que lo vamos a ver más adelante, bueno, exactamente en la próxima tutoría vamos a ver eso, que ellos utilizan mucho el a o an para mencionar singulares. Entonces, am I a teacher? O is she a judge? Is he a thief? Is it a table? Entonces, para mencionar un o uno, se utiliza el a. En este caso, aunque sea una pregunta, también lo utilizamos si veíamos, si recordamos en la tutoría, hace dos tutorías, veíamos que también utilizamos el a en su forma, cuando vemos el verb be, en su forma afirmativa. Ahora bien, las respuestas cortas para el verb be literalmente son bien cortas. Y en realidad solo significan sí, sí o no. Permítame que alguien quiera entrar. Ok, entonces, si yo quiero decir, si yo quiero preguntar, ¿am I a teacher? Y si yo misma me respondo, yes, I am, or no, I am not, o podemos utilizar la contracción
No, I'm not. No, I am not. Or no, I'm not. O, por ejemplo, are you sick? ¿Estás, en este caso, enfermo? Como vemos que no está hablando acerca de un nombre, sino que estamos hablando de un adjetivo, enfermo. Entonces, aquí no utilizamos el a. Entonces, are you sick? Y bueno, si yo pregunto y yo misma respondo, puedo decir, yes, you are. O, por ejemplo, si yo le pregunto a Karen, are you sick? Y si ella quiere contestar, pues me tiene que decir, yes, I am. O no, no, I'm not. Entonces, utilizamos el yes, I am. O yes, you are. En este caso, para responder, dependiendo quién va a responder. Si va a ser la misma persona que preguntó o si va a responder a la persona que le preguntaron. Podemos utilizar también no, you are not, o no, you aren't. Is she a Dutch? Yes, she is. Or no, she is not. Or no, she isn't. Tengan presente de que siempre se va a responder con el pronombre con el que se pregunta. Ahora bien, si en un dado caso usted quiere utilizar un nombre propio, a la hora de responder si va a tener que utilizar el pronombre. Por ejemplo, si aquí dice, ¿is Carla a Dutch? Usted puede responder, yes, she is, or no, she's not. ¿Ok? No, ya no con el nombre, sino que con el pronombre. The same here. Igual en el he y en el it. ¿Ok? Is he a thief? Yes, he is. Or no, he's not. Or no, he isn't. Isn't. Esta contracción se pronuncia isn't. Isn't. Ok. Is it a table? Yes, it is. Or no, it is not. Not or no, it isn't. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo utilizando we, pero si ven acá ya no utilizamos el artículo a, sino que pluralizamos, o sea, agregamos ese, que eso igual lo vamos a ver en la próxima clase. Are we police officers? Are we police officers? Somos oficiales de policía. Yes, we are. Oh, no, we are not. Oh, no, we aren't. Ojo con esto. Si vamos a hacer una respuesta corta siempre, si la vamos a escribir, ¿verdad? Siempre escribimos tilde luego de la, ya sea yes o no. ¿Ok? Are they at home? ¿Están en casa? O sea, hablando de ellos. O puedo decir, are Susana en at home? Estoy mencionando a dos entonces. Y bueno, puedo decir yes, they are, o no, they are not, o no, they aren't. O si quiero decir, ¿están los policías en casa? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Están los policías en casa? ¿Cómo sería esa oración? Perdón, esa pregunta. ¿Están los policías en casa? ¿Cómo sería? Tal vez, uh-huh. Are they police officers at home? Okay. Ajá. Uh-huh. Are the police officers? Are the, uh-huh. At home? Are the police officer at officers home? Esto sería entonces. Esto sería entonces las la respuesta, la pregunta. Thank you. Are the police officers at home? Y acá ya no vamos a utilizar el they, sino que simplemente utilizamos el nombre propio. En este caso no es un nombre propio, sino que un nombre. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá?
¿Quiere que me lo explica? Otra vez no le entendí nada. ¿Desde el principio? No, de lo de lo del policía. O sea, el cambio. En esta frase, la que estamos haciendo. Ah, en la última. ¿En Are They At Home? ¿Hola? Sí, creo que para que está hablando este perrito baboso. Ah, ok. Ya les decía, en este caso, que nosotros podemos, al principio les decía que nosotros podemos cambiar los pronombres. ¿Por qué les decía? Los podemos cambiar por nombres. Nombres propios. Por nombres propios, o sea, María, Susana, Pedro, Juan, Lucas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la tercera persona, o sea, she y he, lo podemos cambiar así. O por ejemplo, en el caso de it, ok, por ejemplo, para decir, está el gato en la mesa, entonces, is the cat on the table? Is the cat on the table? Okay. Ajá. Ya cambiamos it y solo dejamos is the cat, porque it se ha reemplazado por quién, por it. No, el gato. The cat, is the cat on the table. Ahora bien, si me ponen los micrófonos en silencio, por favor. Okay, thank you. Bien. Entonces, de igual forma, en el uso del they, como decíamos que acá se habla de plural, o sea, se puede mencionar más de dos personas, podemos omitir el they, por ejemplo, y podemos mencionar a dos personas. Por ejemplo, les decía, aren't Susana and Julio at home? Entonces, y yo puedo responder, yes, they are. Si es que ellos dos están, y si no están, pues sería no, they are not, o no, they aren't. Ahora bien, también puedo utilizar como profesionales, por ejemplo, o alguien con algún oficio. Y les ponía el caso de los policías. Entonces, ya no utilizo el they, sino que utilizo el police officers. Entonces, dijera... Aren't the, no, escuchen bien, no digo they, sino que digo the. Are the police officers at home? Creo que eso se los voy a escribir. Acá. Entonces digo yo, are the police officers at home? ¿Cuál puede ser la respuesta para esto? Uh-huh. Hello. Puede ser. Yes, I am police officer. No lo escuché bien. Yes. Uh-huh. Yes, they are. Sí, es positivo. Ajá. Ajá. ¿Y la negativa? Sería no, they are not, o no, they aren't. Ajá. Exactly, thank you very much. Okay, es exacto, o sea, no importa, por eso les decía, no importa de quién estemos hablando en sí, si es que utilizando este nombres propios, y ahí cuidado, porque si estamos hablando, si aparece el art, al principio, ¿qué se les viene a la mente si, por ejemplo, si encuentran el art? Es que se está hablando de más de dos personas, menos, al menos que no diga you, porque you, en el caso de you también se utiliza el are, pero en este caso es
es este, ¿cómo se llama? En singular, ¿sí? Entonces, pero en el caso de are we o are they, estamos hablando de ¿cómo se llama? De varios. Por ejemplo, si yo quiero decir estoy, espérame. ¿Estás tú, estamos tú y yo enamorados? Es un ejemplo. Acá. ¿Cómo sería estamos tú y yo? Esa parte, ayúdenme. Estamos tú y yo. ¿Qué forma del verb be voy a tener que utilizar? Are. Uh-huh. We are. Exacto, sí, porque... art. Es una pregunta, así que no puede ser we are. Art. Are you and, you and me? You. You and I. Love. Enamorados es sin love. Así de fácil. Entonces, en este caso, como bien lo decían, el burro por delante, obviamente primero va la otra persona y yo voy después. Entonces, y así como en español, también esa regla se utiliza en inglés. Si usted va a hablar de su persona y de alguien más, siempre va a mencionar usted primero a la otra persona y luego usted, ¿verdad? Entonces, are you and I love, ¿cuál sería la respuesta? What would be the short answer in the positive form, en la forma positiva? ¿Cómo podría responder eso? Yes, we are. Mm-hmm. Next. ¿Negativo? No, we are not. Oh, no, we aren't. Exactly. Thank you very much. Entonces, vemos que podemos utilizar no solo los pronombres, sino que ya podemos, en este caso utilizamos los pronombres, pero ya separados. Porque yo puedo decir también, art, my brother, and I, en este caso no tiene que ser in love, and I at the supermarket. Estamos mi hermano y yo en el supermercado. No necesariamente siempre tiene que ser you, o sea, tú, sino que podemos hablar de otra persona que está con nosotros. Entonces, y siempre vamos a tener que utilizar el yes we are, o no we are not, o no we aren't, dependiendo si es afirmativa o negativa nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Me di a entender con esto o necesito reforzar un poco más? Ustedes me dicen. En mi caso está bien. Ok. ¿Alguien más? Cuando sientan que no he sido muy, si no me doy a entender algo, siempre dígame. Ok, ¿alguien más? De mi parte está bien. Ok. Igual de la mía. Ok. Estamos bien. Ok. Bien. Bien, solo permítame un momento. Permítame un momentito nada más. Ok. Bueno, entonces, Borroca. Y seguimos entonces. Voy a mostrarles algunos ejercicios en la plataforma y los hacemos juntos para ver cómo
¿Cómo vamos ahí? Eso aparece en la lección número 4, lesson number 4. Siempre en la unidad número 2. ¿Is this your dog? Yes, it is. ¿Este es tu perro? Sí, lo es. O sí, en este caso. Y bueno, ¿is that an Italian suit? ¿Es ese un traje italiano? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? And I want to hear you. Quiero escucharlos. Yes, it is. Yes, it is. Yes. Yes, okay, it is. Okay, en esta parte, cuando aparezca esto, sí, it is, no lo digamos, sí, es permitido, it is, bien. Pero se pronuncia como una sola palabra y se dice it is. Es como iris en español, como el nombre de iris. Entonces, yes, it is. Entonces, la T se convierte en R y decimos it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, si escuchan acá. Is this your dog? Yes, it is. En este caso, como es, hacen una mezcla del británico, se escucha el it is. Siempre los británicos tienen eso de que pronuncian exactamente tal cual es la palabra it is. Pero en el americano, en inglés americano, decimos yes, it is. Yes, it is. Ok. Ahora bien, ¿are the CD players on sale? Yes, are they? Yes, they are. Or yes, they are. Yes, they are. Ok, thank you. Yes, they are. Recuerden, siempre utilizamos, ¿qué les dije que utilizamos luego del sí o no en las respuestas? Utilizamos el pronombre. El pronombre. ¿Y luego? Verb. El verb, exactly. Pronombre y luego verb. Eso tenganlo siempre en mente. Unas dos más para seguir. Are you hungry? ¿Estás hambriento? Are you hungry? No, I am not. No, I am not. Okay. Ay, no se quiere subir. Okay. No, I am not. Okay. One more. ¿Is Patricia a good writer? ¿Es ella una buena escritora? Yes, she is. Yes, is she or yes, she's? Yes, she is. Okay, bien. Yeah. Bueno, entonces, creo que estas partes, esta parte es bien, no es tan complicada. Excuse me, are you Carl's husband? ¿Eres el esposo de Carol? Yes, I am. Yes, am or yes, am I? Yes, I am. Yes, I am. Exactly. Yes, I am. Y bueno, hay más ejercicios, pero solo vamos a llegar hasta el quinto. Okay. Questions so far? No. Ok. Bueno, seguimos entonces. Y ahora vamos con otro tema, que es el is, that, this, and those. Ok. Y bueno, solo les pido que pongan su micrófono, your mic. Ok. Y bueno, this, that, this, and those tienen ¿cómo se llama el significado de esto o esta,
eso o esa, esos o esas o estas o estos, ¿ok? Cada uno tiene un, se utiliza para, ya sea para plural, perdón, o para singular. Por ejemplo, el caso del this, este de acá se utiliza para singular cuando hablamos solo de uno y que el objeto está cerca, cerca de nosotros. Por ejemplo, this book sería en español este libro, this book. Ahora bien, no solo se utiliza para género masculino, sino que para femenino también. Entonces podemos decir esta, ¿ok? That book es para siempre para algo singular, solo uno, pero que esté a distancia. Por ejemplo, that book es el libro, o sea, algo no tan cerca. Ahora bien, these books es para estos o estas en plural, claro, pero si las cosas están cerca. Y those lo utilizamos para esos o estas, siempre en plural y cuando los objetos están lejos o no tan cerca. ¿Ok? Entonces acá, cuando hacemos el uso de this, that, this and those. Aquí tengo más ejemplos. Por ejemplo, el uso de el this siempre se utiliza en singular. This is my car. Este, en este caso, este es mi carro. This is my car. That is our house. En este caso sería esa es nuestra casa. Si vemos, utilizamos el verb be cuando utilizamos el this, that, this, and those. ¿Ok? Y vemos que is lo utilizamos tanto para this y that, y utilizamos are para this and those. These are our children. Estos son, nuestros niños en este caso, children. Those are my shoes. Esos son mis zapatos. Those are my shoes, que es el plural. Ahora bien, tiene algunos usos los demostrativos. Ok, pero vamos a saltarnos esto y me voy a ir a la forma negativa, ¿ok? Y en este caso utilizo siempre los mismos ejemplos que acabo de explicar. Luego voy a regresar a lo de los diferentes usos. Primero quiero explicarles la forma negativa. Este no es mi carro. Y en este caso lo único que cambiamos de la forma afirmativa es el uso del not entre el verb be y el complemento de la oración, que en este caso sería mi carro, my car, o por ejemplo, our house. Pero si pueden notar, siempre el not, ya sea para plural o singular, irá luego del verb be. This is not my car. Ese no es mi carro. That is not our house. Esa no es nuestra casa. These are not our children. Esos no son nuestros niños. Oh, my shoes. Esos no son mis zapatos. Entonces, en este caso, solo agregamos not luego de el verb be. Recuerden, estructura. Primero iniciamos con los demonstrative. These, that, this, and those. Luego el verb be, is o art, y luego el not, para cualquier más el complemento de la oración. ¿Vamos claros hasta ahí?
la forma negativa y afirmativa? Sí. Yes, okay. Perdón la música de fondo, pero mis vecinos están alegres. Así que lo siento. Bueno, seguimos. La forma interrogativa. Ok, y acá añadí la forma afirmativa, la negativa y de último la interrogativa, utilizando siempre la misma oración. Entonces, por ejemplo, si quiero decir, esos son mis jeans nuevos. Esos son mis jeans nuevos. Entonces, esa es la forma afirmativa, those are my new jeans. ¿Qué me ayuda a leer la forma negativa? Uh-huh. Ay. Those are not my... Okay. Okay. Those are not my new jeans. Okay, those are not... Okay, my new jeans. Thank you. Ahora bien, okay, en este caso, esto es en la forma interrogativa, es igual a la forma interrogativa del verb be. ¿Por qué? Porque iniciamos siempre con ¿qué? Con el verb be. En este caso, como estamos hablando de varios, utilizamos are. Y luego utilizamos el demostrativo, que en este caso sería those. Are those my new jeans? Are those my new jeans? Y esto es lo único que va a cambiar en la forma interrogativa, de la forma afirmativa, perdón. Que primero utilizamos el are y luego el demostrativo. Y el complemento de la oración sigue igual. Y no vamos a olvidar el question mark. Don't forget the question mark, que es el signo de interrogación. Ahora bien, en el caso de las respuestas, podemos, y eso siempre ténganlo en mente, siempre se contesta, en este caso, con el demostrativo con el que se hace la pregunta. Si aquí es those, entonces vamos a contestar con those, ya sea afirmativo o negativo. Are those my new jeans? Excuse me. Sorry. A ver, acá, ¿quién quiere entrar? Ok. Vamos a ver, ¿are the police officers at home? Yes, Udi, así era. ¿Are the police officers at home? Ok, thank you. Bueno, seguimos acá. Y bueno, entonces les decía, yes, those aren't, puede ser una respuesta corta, o no, those are not. Ahora bien, en ese caso podemos hacer respuestas largas y específicas. Yes, those are my new jeans, o no, those are not my new jeans. En este caso estamos utilizando, es como que utilizáramos la forma afirmativa o la forma negativa normal, pero simplemente agregamos yes or no at the beginning. Al principio, ¿ok? Esto es en el caso de el uso del demostrativo those. It's the same with the rest. Es lo mismo con el resto. Por ejemplo, si utilizamos that, that is Peter's digital camera. En este caso, esa es la cámara digital de Peter, ¿ok? Esa es su forma afirmativa. That is Peter's digital camera. That is not Peter's digital camera. Esa no es la cámara digital de Peter. En su forma afirmativa, si me ayuda a leer Karen, ¿cómo sería en su forma interrogativa? They is not Peter digital camera. Okay, no, interrogativa, interrogativa. Is? Ajá. Su forma interrogativa. Is they Peter is
digital camera? Is that Peter's digital camera? Okay. ¿Y las respuestas cuáles pueden ser ahí? ¿Qué me... Thank you, Karen. Someone else, alguien más que me quiera ayudar? ¿Las respuestas? ¿Cuáles podrían ser? Yes, that is. Yes, that is Peter's digital camera. No, that is not Peter's digital camera. Okay, thank you. Okay. Bien, seguimos entonces. Si vemos, si vemos, siempre vamos a contestar con el demostrativo que hacemos la pregunta. De igual forma en los demás, ¿verdad? Ahora bien, si ven, this and this se parece en la pronunciación. This and this. Estas dos palabras se pronuncian igual. Ahora bien, ¿cómo puedo distinguir una de la otra? Y bueno, todo depende del complemento de la oración. Y ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, si utilizamos this, que es para singular, ¿qué es lo que hace diferente? Vamos a ver si alguien me dice qué es una de las cosas que podemos encontrar diferente entre el this en singular y el this en plural. Los escucho. ¿Sería el verbo? El verb, ¿y qué más? ¿Qué más podemos encontrar de diferencia? Si habla de una o más cosas o personas. ¿Algo más? Hay dos cosas que les faltan. Vamos a ver, revisen esas oraciones y vean la diferencia a la hora de escribir, porque la pronunciación es la misma al principio. Pero, ¿qué es lo que hace diferente el this en singular y el this en plural? Por la S que lleva al final. Ajá, esa es una, que en el plural lleva la S al final. Pero hay otra que ya se las expliqué también anteriormente en lo del verb be in questions. ¿Cuál otra? No sé si es que están pensando o es que ya me dejaron sola. Estamos pensando. Ah, bueno, ok. Bueno, que utilizamos la A cuando es en singular. Thank you. Utilizamos A, el artículo, les dije. Es un artículo que solo se utiliza cuando... estamos hablando de algo en singular. Entonces, cuando utilizamos el this en singular, primero, como decía la compañera, vamos a encontrar el verb be como is. Luego vamos a utilizar o vamos a encontrar el artículo a o and, dependiendo. O si en este caso no llegara a aparecer el artículo, porque no siempre aparece, el nombre irá sin la S, como decía el compañero también. Caso diferente en el plural con el this, que utilizamos el art como verb be y el, perdón, el nombre, o sea, de lo que se está hablando, en este caso, aparecerá en plural, o sea, agregaríamos S en este caso. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el this y el this. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Is everything clear? ¿Está todo claro? La pronunciación de la segunda, de la que es en plural, ¿cómo es
Siento que me confundo ahí con el this y el des, no sí. sé. No, es igual. Eso es lo que les estaba explicando, que es igual. Se pronuncia igual. Y por eso es que nosotros hacemos la diferencia con lo que les acabo de decir que encontraran. ¿Qué podemos encontrar de diferente? En la forma escrita podemos distinguir. Ya en una conversación lo vamos a escuchar igual. This, no. this. La única diferencia es que sí, va a ir acompañada del art y tenemos que oír. Exacto. Si no lleva el artículo, ¿verdad? Ella o en. Y la S al final. Ah, pues exacto. No sé si se distingue. Ok, sí. Por eso era. Ok. Por eso era tan gracias. Necesario. Ok. Que entendiera. Que bueno, que diferenciáramos cuando utilizamos el is. Y cuando es que utilizamos el are, porque si no, en varias estructuras gramaticales, ese es el problema. Y por eso es que es tan necesario aprender el uso del verb be. Entre más vayan aprendiendo inglés, se van a dar cuenta que si uno no domina el verb be, uno se hace bolas. Entonces, porque es necesario saber cuándo se utiliza en plural, cuándo se utiliza en singular. Porque si no, nos vamos a confundir a la hora de escucharlo. Por ejemplo, en este caso de los usos del this y el this, a la hora de pronunciar es idéntico. Solo que nos va a dar la pauta si estamos hablando solo de uno, el is. Y si estamos hablando de más de uno, pues será art. Entonces, pero bueno, me alegra que vayamos bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si no, no hay otra duda. Puede preguntar. Sí, está bien, gracias. Ok, bien, entonces continuamos. Y bueno, en este caso, al menos el uso del this y el that, el that, this and those, lo terminamos. Vamos a ir a la plataforma ahorita y vamos a hacer algunos ejercicios, unos pocos. Ok. Vamos a ver. Y pues me ayudan acá. Ok. Todo depende de cómo veamos, en este caso, cómo veamos la imagen. Ok. Vamos a hacer un repaso ahorita con esto. En este caso, utilizamos that, this, or those. This. This is a CD player. That. ¿Por qué that? Why that? Porque decimos que eso. Y quiero ver. Y porque no está muy cerca, creo. No está muy cerca. Ok, bueno, probemos con that entonces. Por la. Vamos a ver, that. Yes, it's correct. Porque no está tan cerca. Si vemos, no lo está tocando. Ahora bien, seguimos. Is that these or those are your shoes? Those. ¿Por qué? Why? Porque es en plural y está lejos. Y está lejos. Okay, those. Okay, thank you. Number three. Those, these, that, or this is Roger's test paper. This. Yes. Okay, this. This is Roger's test paper. Yes, it's correct. Thank you. These, or that magazines are new. This. El primero, sí. This. These magazines are new. Estas revistas son nuevas. Yes,
is correct. These are things that are most stuck. Does what? I know. Okay. Estos son mis calcetines. Yes, it's correct. Okay. Vamos a ver una más. There are a lot of people in. Hay mucha gente en. No. This. In this store. This store. Yes, exactly. Okay, no se confundan, aunque estamos hablando, ¿cómo se llama? Estamos hablando acá de muchos. They are a lot of people. Ajá, no, porque nos interesa la tienda. En esta o en esa tienda. Okay, una más. Is this. No, sí, this. Okay. No, es that. Miren la imagen. Miren la imagen. Is that? This. Coffee. Okay. Okay. Coffee. Ajá. No, that. It's coffee. That is? No, that is tea. No, that is tea. Tea. Esto se pronuncia de tea. ¿Qué? ¿Té? Un té. Tea. No, that is tea. Okay. Okay, yes, it's correct. Okay. Recuerden siempre, bueno, al menos en estos ejercicios, siempre se pueden hacer llevar por la imagen. Entonces ahí es donde pueden ver si algo está cerca o está lejos. ¿Ok? Bien. Una más. Porque veo que algunos dudan todavía. These or those are my sons. Miren la imagen. Look at the picture. These or those. Dos. Plural y está lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están. En plural y están lejos. Lejos, exacto. Dos. Ok, bien. ¿Vamos bien con este tema? Cuesta un poquito, pero sí. En la otra. Permítame un momentito entonces. Ya vamos a hacer algo. No se vayan a salir. Solo me tardo un minuto. Okay. Suri, dígame. Buenas noches. Hola, dígame, buenas noches. Fíjese que bueno, en la plataforma, justamente cuando estaba realizando esta lección, ¿sí? En el lado inferior de la pantalla, del lado izquierdo, hay como un librito. Entonces me metí ahí porque en realidad no entendía bien cómo usar. Esas palabras. Ajá, sí, los demostrativos. Ajá. Entonces me salía forma this, that, se utilizan como sustantivos en singular, pero en sí no me daba, o sea, no me quedaba claro en qué momento tenía que usar uno y en qué momento tenía que usar el otro.
Y creo que hasta el momento no me entra muy bien en la cabeza este tema. Ok, el uso de... Ok, vamos entonces a hacer ejercicios. Okay. Estaba buscando más ejercicios. Y me van a ayudar con estos, que estos están en español, así que se les va a hacer un poquito... permítame, Can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Sí. Yes. Bueno, yes. Entonces en la parte de arriba sale el español y pues acá vamos a utilizar ya sea this, that, this or those. Ok, solo recordarles. El this lo utilizamos, el this y el that lo utilizamos para mencionar cosas en singular. This lo utilizamos si el objeto que del que vamos a hablar está cerca de nosotros, cerca de nosotros. Y si está lejos de nosotros, utilizamos el that. Si es en singular, ahora bien, en el caso de que varios objetos estén cerca de nosotros, utilizamos el this, el this. Bueno, aquí no me da porque obviamente solo este es en singular, pero si utilizamos, si lo que es de lo que vamos a hablar está en plural, pero está lejos de nosotros, utilizamos el those. Those. Entonces, ahora bien, este es mi lápiz. John, ¿cuál utilizaríamos en este caso? This. El singular. Porque es para cerca, o sea. Ajá, exacto. Este, o sea, es porque lo que estamos mencionando está cerca de nosotros. Este. Ok. Y bien, es correcto. Aquellos, o sea, esos, son mis padres. Luke, ¿cuál utilizaría? Luke. ¿Cuál? Dos. ¿Por qué utilizaríamos dos? Porque se oye que están lejos, decimos aquellos. Aquellos es porque están lejos, ¿verdad? Y están en plural. Estamos hablando de plural. Exacto. Siguiente, disculpe, ¿es este su monedero? Excuse me, ¿is? This your wallet? ¿Por qué sería this? Porque se escucha que lo tiene cerca. Lo tiene en la mano, ¿verdad? Bien, lo puede tener en la mano. Está cerca. Y se está dirigiendo a una sola persona. A un solo objeto. En este caso, monedero. A un solo objeto. ¿Ok? Ahora bien, entre estas películas, no sé cuál quiero ver. Between estas, ¿cuál utilizaría? Estas. Estamos hablando de algo cercano, en plural. Yes. This. That. That. This. ¿Sí? This. Ok. ¿Por qué sería this? Porque están cerca y es en plural. Exacto. Exacto. Bien. Vamos al siguiente. Mira esos hermosos animales. Esos. Look at. Those beautiful animals, ¿ok? ¿Por qué elegimos those? Porque estamos hablando de plural, pero es algo que está, bueno, varios. Lejos. Está lejos. Bien. Estas son nuestras chaquetas. These are jacket. ¿Por qué eligieron this? Díganme. Tell me. These are jacket.
¿Por qué eligieron this? Porque están cerca y es en plural. Yes. ¿Esos son tus amigos? Are those your friends? Are those your friends? Yes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios y está hablando de quizás no están cerca, sino que están algo retirados, están lejos. Hola, soy Sandy. ¿Se recuerdan que les mostré hace dos tutorías el uso de uno de estos demostrativos cuando nos presentamos? ¿Cuál les dije que era? El this. Uh-huh. Ok, exactly. Ay, ya veo, pues, ponen atención. Ok, siguiente. Ok, entre estos dos vestidos, ¿cuál prefieres? This. ¿Por qué utilizamos el this? Vamos a ver. Porque está varias cosas, uh-huh. Y porque están cerca. Y porque están cerca. En este caso son varios vestidos. Ok, nice. Ese es mi teléfono móvil. Ese. That is my mobile phone. Yes, that. Recuerden que se utiliza tanto para nombrar algo masculino o femenino, ¿ok? En este caso, that lo utilizamos para ese o para esa, ¿ok? Siguiente. Creo que conozco a esa mujer. I think I know. That woman. Okay. I think I know that woman. Yes, it's correct. Esa. Está a quizás lejos. Y estábamos hablando de solo una. Este es mi nuevo abrigo. This is my new coat. Exactly. Siguiente. Aquellas naranjas parecen deliciosas. Oranges look delicious. No. Ya casi terminamos. Estos son los temas que necesitamos estudiar. Estos. This. Okay. Puedes escoger entre estas dos plantas. You can choose between. No. These two plants. Okay, nice. ¿Cuál es ese animal del río? What is? That. Singular. Yes. Esos chicos juegan muy bien. Those boys play very well. Those. Tom, esta es mi hermana Tania. This. Singular. ¿Está cerca? Yes. Prefiero esa rosa. I prefer. That rose. Mira eso. Look at. Look at that. Mira eso. Look at that. Okay. Nice. Thank you. Ok, ahora sí. ¿Comprendimos un poco más? ¿O todavía hay dudas? No, ya son más claros. Solo sería de manejarlo a la perfección. Ajá, creo que... Ese link, Sari, no nos lo puede enviar o está dentro de la plataforma. ¿Cuál? El que... Este que acabamos de hacer. Ahorita se los paso aquí.
Aquí se los voy a pasar a la... Aquí. Por aquí. Gracias. Ok. Ahí está. Si lo ven en los mensajes, ahí está. Ok. Ahí lo pueden encontrar. Bien. Bueno, entonces, no hay preguntas hasta acá, entonces, en cuanto a eso. Igual, eso es solo de practicar. Créanme que hay que practicar bastante cuando hay palabras que se parecen bastante en inglés. Es bueno practicarlas y practicarlas. Eso es lo que ayuda a poder diferenciarlas del todo ya en su momento. ¿Ok? Bien, solo vamos a ver el último tema, que es el vocabulario. ¿Sí? Teacher. Dígame, Alex. Sí, disculpe, ¿dónde dice que puso estos ejercicios? ¿En el WhatsApp? No, aquí ahorita. No sé si alguien nos puede pasar al WhatsApp, es que no tengo unido el ahorita. Ahorita los paso. Bueno, okay. Gracias. Thank you, Julissa. Ok, bueno. Como les decía, vamos a seguir acá con el vocabulario. Con esto terminamos. Trataré de ir un poco rápido. Recuerden que en el vocabulario aparece, valga la redundancia, vocabulario. Pero en este caso, con respecto a crimen y todo eso. Por ejemplo, arrestar, arrest. Court, que es la corte, fine, que es la fianza, en este caso judge, que es el juez, que es un ticket, el police officer, el policía, prison, que es prisión, rob, que es robar, y ya vamos a ver la diferencia entre rob y steal, que steal también es robar, y thief es ladrón, ¿ok? Recuerden que ustedes pueden escuchar acá y si desean, recuerden, esto es opcional. La plataforma no les guarda ningún progreso si hacen o no hacen esto. Esto es opcional. Ahora bien, acá pues vamos a unir las palabras con las imágenes. Acá, por ejemplo, acá. No sé. Bueno, ni una me sale. Prison, ya se me olvidó si la vi por acá. No. Aquí. En este caso, prison. Judge, creo que estaba acá. Ajá. Steel, creo que estaba aquí. Sí. No. Y acá no sé si es este, police officer. Y en este caso sería thief. Y acá sería court. ¿Qué es corte? Y bueno, en la siguiente, pues, les decía que steal y rob significan robar, ambas cosas. Steal y rob son dos verbos. Solo que steal lo utilizamos cuando robamos cosas. Y rob es cuando directamente asaltamos, bueno, asaltan, ¿verdad? No asalto a nadie. Asaltan o roban a algún establecimiento. ¿Sí? Acá tengo unos ejemplos. Si ponen ahí su micrófono, please, en mute. Ok, thank you. Bueno. Y acá está. Steal, ¿pueden ver la diapositiva, verdad? ¿Sí? ¿Se está proyectando? Sí. Ok, sí. Bueno. Steal lo utilizamos, repito, steal y rob, ambos significan robar. Pero en este caso, steal lo utilizamos cuando robamos cosas. Por ejemplo, dinero, carteras, tarjetas de crédito. Joyas, tarjetas de identificación, lapiceros, etcétera, cualquier cosa.
Entonces, utilizamos still. Por ejemplo, the thief stole. Stole es el pasado de still. Entonces sería, el ladrón robó mucho dinero. The thief stole a lot of money. Entonces, ese es para cosas. Ahora bien, el rob es cuando se asalta a una persona en específico y pues se le despoja de todo lo que anda, puede hacer, se le quita el reloj, prendas, etcétera. Entonces, pero es directamente. Entonces, por ejemplo, si usted toma algo que está por ahí, así, sin que nadie lo vea, usted está, you're stealing, está robando, pero si usa este. Ahora bien, si usted ya está asaltando a una persona, está robando a una persona, sería rob, cuando es directamente. O también se utiliza para lugares, para places. Por ejemplo, robar un banco, en este caso acá dice, when he robbed the bank. Este es el pasado, robbed, el pasado de robar, robbed. When he robbed the bank, cuando él robó el banco, o alguna farmacia, un supermercado. Entonces, se dice así porque usted pudo haber agarrado, o se pudo haber agarrado cualquier cosa de la que había en ese establecimiento. ¿Me doy a entender el uso de the steal y el rob? Yes. Yes. Okay. Yes. Sí. Ok, bueno, entonces regresemos acá. Permítame. Ahora bien, vamos a ver. Steal or rob a car, un carro. Steal or rob. Steal. 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 A bank. Steal or rob. 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 Okay. A sword. Rob. A woman. Steal. Porque es una persona directa. A wallet. Steal. 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 Okay. A man. Rob. Rob. Steal. Steal or rob. ¿Por qué sería? Rob. A house. Rob. Porque es persona. Rob. 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 Ajá. A suitcase. Steal. Steal. Es un maletín. Suitcase. Es un maletín. Some money. Steal. Steal. And a necklace. Steal. 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 Okay, let's see. Yes. Okay, good. Y bueno. Acá pues ya saben que lo que tenemos que hacer es simplemente escuchar la frase, la oración y escribirla tal cual la escuchamos. Podemos revisar acá, en esta parte de acá, cuál oración es la que se está diciendo y así usted la puede escribir. Tenga en cuenta siempre utilizar la puntuación correcta. ¿Sí? Y bueno, igual, de igual forma en esta parte. Y bueno, vamos a terminar acá. There's a, hay un, find police officer, judge, parking ticket or court on the man's cart. En el carro de el caballero. ¿Cuál sería? Parking ticket. A parking ticket. Hay un ticket. Hay un ticket. En el carro del caballero. Ok, he asked the, él le pregunta al police officer. Police officer, what can I do? ¿Qué puedo hacer? I don't want to pay that. Yo no quiero pagar una fine. Fine. Una fianza, a fine. O una multa. The police officer says, el oficial dice, go to vaya. Court. Vaya a la corte and tell the history to the. Cuéntale la historia. Judge. Okay.
cuéntale la historia al juez y él decidirá, él puede decidir. Y esta, en este caso utilizamos, o bueno, pronunciamos judge, que es juez, judge, ¿ok? Y la última, last one. The woman is angry. La mujer está enojada. That man is a... Ese hombre es un... Thief. Thief. A thief. Un ladrón. He... Él... Rob. He robs people. Okay. Look. He is... Él está... Robbing. And stealing. Okay. He shouts. Ella grita. A police officer. Un oficial de policía. Arrest. Sí, arresta. A judge sends the man to. Prisión. Manda a prisión. Yes. Okay, es correcto. Okay, thank you very much. Y pues terminamos con el test. Solo una cosa, no se vayan a salir porque todavía no. ¿Cómo se llama? No descargo la asistencia. Dígame, Vero, no le había visto ahí su mano levantada. Dígame. ¿Vero? Sí, tengo una duda sobre el FAI de fianza y el FAI de bien. ¿Qué manera se va a diferenciar? Ah, ok. Bueno, fácil. Porque en este caso, aquí los voy a compartir. Y ay. Bueno, aquí. Y acá. Bien, el fine de fianza y el fine de estar bien. Bueno, y es fácil porque yo puedo decir tú estás bien. ¿Qué verbo vamos a utilizar en ese caso si quiero decir tú estás bien? You are fine. Ahora bien, y se puede decir, no quiero pagar esa multa, por ejemplo, o esa fianza. Entonces yo voy a decir, I don't want to pay. ¿Cómo sería fine. Esa fianza? No, esa. Ah, sí, sería fine. Sería that's fine. Ahora bien, el fine es para bien, para decir que se está bien, es para un estado, ¿ok? O sea, yo estoy bien, tú estás bien, ellos están bien, nosotros estamos bien. Entonces dijimos que para demostrar o dar a entender nuestro estado de ánimo o de salud, utilizamos el verbo be. El verbo be. Ajá. Y ahora bien, en el caso de fine, no es un estado, sino que es un nombre. Entonces, acá puede ser modificado y puedo decir, esa fianza es muy alta. Es muy alta. Entonces, yo digo, ya no digo... Ajá, that fine is higher. Es más alta. Entonces, acá ya no utilizo el verb be antes, sino que va después. Y puede ser modificado en este caso por un adjetivo. Fine, en el caso de estado, es un adjetivo. Porque así como puedo decir que estoy bien, puedo decir que estoy mal. ¿Sí? En este caso, cuando estamos hablando de fianza, el verb be irá después de fine. Cuando es estado, va antes, y cuando es un nombre, en este caso fine,
va después. No sé si me di a entender. Sí. Yes. Sí, teacher, gracias. Sí. Ok, bien. Bueno, entonces, nos quedamos entonces hasta aquí. Si no hay ninguna duda, solo esperan el día de mañana. Primero Dios, ya mañana el link para que se los pueda enviar. De igual forma, les paso las diapositivas, ¿ok? Bueno, entonces, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Espero que tengan un sueño muy reparador y que Dios les bendiga mucho, mucho. ¿Ok? Que descansen. Gracias. Ok, bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Okay. Bye. Gracias. Buenas noches para todos. Good night. Bye, bye. Buenas noches a todos. Bye.